Siempre que se habla de visajismo, bueno, pues aparecen una cantidad enorme de óvalos, de formas de rostros. Desde, le podríamos llamar desde diamante, triangular, hexagonal, lunar, hasta de pera. Hay uno que le llaman hasta de pera. Bueno, no sé por dónde voy, ya me he perdido. Cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. En visajismo, ya he comentado antes y lo vuelvo a decir ahora, todos esos óvalos desaparecen y desaparecen de nuestro vocabulario. Porque, entre otras cosas, cuando yo estoy con un cliente y estoy haciendo un diagnóstico de visajismo, ¿cómo y de qué manera puedo explicarle yo al cliente que tiene una cara de pera? No sé qué me podría decir. O que su cara es lunar. O que tenga una cara hexagonal. Oiga, mire, perdónenme, pero eso lo vamos a dejar para los libros de texto. Ahora estamos hablando de visajismo o estilismo. Y solo vamos a hablar de rectilínea y de curvilínea. Si yo estoy con un cliente que tiene una cara donde le predomina la curvilínea, o sea, una cara redonda, un óvalo redondo, pues lo lógico es que yo denomine esas formas pues y le llame curvilínea. No puedo decirle, usted tiene una cara redonda, usted tiene una cara muy grande, usted tiene una cara lunar, porque el cliente se va a molestar, porque a mí no me gustaría que me dijeran eso. Ahora, si yo le digo, mire usted, en su óvalo, o en su rostro, o en su cara, predomina la curvilínea. Por tanto, tenemos que buscar la compensación, que es la rectilínea. ¿Y cómo se hace eso? Demostrándoselo. Y a lo largo del curso lo vamos a ver. Ahora me voy a ceñir a dibujar cinco formas básicas, que son las más comunes. Sabemos que hay muchísimas formas más, pero vamos a limitarnos a realizar estas cinco formas básicas. Aquí tenemos, bueno, la llamada forma redonda, rostro redondo o lunar. Aquí le presento el rostro cuadrado. Rostro rectangular. Vamos a hacerle las cejas. Vamos con el alargado. El alargado. Y ahora vamos a hacer el óvalo tipo, que llamamos nosotros, el oval. El oval es el óvalo, bueno, es un óvalo pequeñito, con facciones pequeñitas. Bueno, es el óvalo tipo, el óvalo, podríamos decir, ideal. Es ese tipo de óvalo que podemos hacer cualquier estilo. Pelo recogido, flequillo, sin flequillo, rizado, liso, cualquier tipo de estilo le va. El cliente que posee un óvalo de este tipo, bueno, pues está de suerte, porque podrá hacerse cualquier estilo que le guste. Vamos a hacerlo. Le presento al rostro oval. Bueno, pues estos son los cinco óvalos básicos donde nos vamos a basar. Como ven, cuando hablo de rectilínea y curvilínea, bueno, pues esas curvas, lógicamente en el redondo todo es curvilínea,
En el cuadrado ya predomina más la rectilínea, formando ángulos. En el rectangular igual. El oval, bueno, es una combinación. Hay unas zonas que predomina la rectilínea, al igual que en el alargado. En el alargado hay unas formas que, por su forma alargada, lógicamente tienen que predominar la rectilínea. Y es una combinación. Las dos líneas juegan, la curvilínea y la rectilínea. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en función de la línea que predomine más, buscar el contrario. Si en este caso, que es la redonda, predomina más la curvilínea, buscaremos el contrario, que es la rectilínea. Que vamos a hacerle una pequeña demostración para que vean las diferencias.